And there you go. It's already oh, you pressed this. Yes. Oh. Donna, show me the camera angle. Are we doing YouTube videos? That would be YouTube videos, guys. Wait. I want to vlog. It's my channel. Hey, guys. Welcome to my YouTube channel. Hey, guys. Welcome to my YouTube channel. And today we're at TJ with... We're on a trip to TJ. Camera's so shaky. To Mexico. Actually, you have to say Mexico. Here we have, yeah, we have to say Mexico. We're over here in Las Cañadas. Here we have Evelyn and Lucero introduce yourselves. Give me a fun fact. Hi, and tell us your order. My order? I got huevo con tocino. Can I get some, Matthew? What? Can I get some? Yeah, it's not going to get my face. Here we have Gabriel. Gabriel, tell us your order. Hello. I got huevo con chorizo. Damn, that shit was bright. A burrito. And Donald, tell us your order. I kind of saw that stuff though. The fat order. And tell us your order. I got a machaca burrito. Machaca? Some of the best in town. Machaca. Sister. Sister, why don't you date? You okay? What the fuck? Sorry. Dime tu orden. Taco de adobada. Un burrito. Un burro de verdura. Porque casi no trae carne. ¿Tienes una mano? Sí, no manches. Le estás dando una mordida con la cámara. Quiero la mano. La otra. I saw the holy state. I need to see the camera angle. Donald fix it. I think the balls are better. Ew, look at my eyes. Ew. I always see you get the other one. Well, I try to save the battery though, because I'm trying to save it for. You know where you're going to take me? You're going to take me to Felipe to his house? So there's Kim, Evelyn, Gabriel, lining up to go already. We're putting him in there. Oh, probably. John, are you gonna help take the test out? I know. Oh, look at you. He's gonna park. Kim! Tell him to pull up in front of that. Or Maddie's, or tell her to pull up. Kim, just tell Maddie to pull up so she could be first. Huh? Tell Maddie to pull up so she could be first. That's not Maddie. That's some other random car. Isn't that Maddie's car? No. That is Maddie's car. Yeah. Maddie has a Mazda. Probably different. Maybe someone else is driving it, but... Well, go over there, they're already coming in. Wait, who else is helping? Huh? Who else is helping? I don't know. It's hella close to that car. So it bothers you? Huh? They're bringing the flowers already? Okay.
I have another one in here. Wow. There is no phone. I have one here. Here. Hurry, hurry. Dude, I can't. Para estar en su lugar.
vidas por puedes partir en un momento. Nada traiste, nada te llevarás.
aseguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Yeah. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más invaden mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz. Por seguro, ¿cómo pensar que la vida puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Nada traíste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Gracias.
tu salsita y tu mezclerita. Fueron llantos bellos y malos momentos juntos. No bastaba las pequeñas cosas, lo que parecía no importante. Son las que más invaden mi mente. Para recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo. Para darte un abrazo y nunca soltarte. Más comprendo que llegó tu tiempo. Last one. That's crazy. One more space. ¿Y abajo de este quién está? Mi tío güero. Hace 3 años. Ya se murieron. Sí, ya sé. We were all just here. For real, it feels like so soon, like just yesterday. Sí, rápido. Mm-hmm. We literally have the picture. Yeah. Ahí con mi chipiripi. Ándale. Aquí. Mm-hmm. ¿Verdad? Sí. Oh, for enfrente de todas las flores. Uh-huh. Sí, sí. Hola, hermano. Hola, jefa. Venimos a dejar el chipiripi. Chismidipi. Y el güero, ¿por qué arriba de mí? ¿Por qué me lo dejaron así? Pues tú viniste por él, güero, y todo. ¿Para qué no juegas? Gracias por todos esos bellos recuerdos, por todas esas sonrisas, por todos esos momentos felices que pasamos, Señor. Y hasta por los que no fueron tan felices también te damos gracias, Señor. Te doy gracias por mi familia, por cada familia representada aquí, Señor. Gracias, Señor, por esta descendencia, Señor. Te pido, Señor, armonía y paz y mucho amor para todos y cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a poder continuar y ser amables unos con los otros, Padre, porque somos hermanos, Señor, porque somos hijos, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Gracias también porque mi fecha para te damos gracias por tu vida, Padre. Gracias, yo bendigo a todos y cada uno de ustedes en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Si alguien quiere decir algo, ahora sí, ya habrá oro que sale para siempre. ¡Desaparécete ya! ¡Vete a la silla! ¡Vete a la silla! ¡Acá! ¡Acá, nietos! ¡Ay, qué bonito!
chimpirimpi para el video. ¡Chimpirimpi! No, primero el foto. No, va a creer que le dicen otra vez chimpirimpi, otra vez chimpirimpi. Ok, ahora los bisnietos. ¡Chimpirimpi! Los bisnietos. Christian! Christian! That was all the video, right? Yeah. You want to stop it? You can. No, I want to record everyone here. That's why. Sin banquito, sin banquito. Sin banquito. Hair, right? Y lo vamos a hacer en memoria de nuestro hermano Vicente Lucero. Asimismo vamos a estar pidiendo todos juntos a Dios nuestro Señor que tenga misericordia de este hermano nuestro, a quien han mandado salir hoy de este mundo, y que no lo olviden para siempre, sino que sus ángeles lo reciban e introduzcan en el cielo, ya que creyeron en él. Todos amén. Amén. Estamos ante una de las realidades más duras de la existencia humana. Un ser querido ha terminado ya la etapa terrena de su existencia y se ha separado de nosotros para comenzar a vivir la vida eterna. A nosotros, sin embargo, este paso que nuestro hermano Vicente Lucero ha dado nos llena de dolor, porque los vínculos sensibles del afecto que nos unían a él han quedado rotos. Pero solamente los vínculos visibles desaparecieron, pues los sobrenaturales, más íntimos, se han estrechado más en Jesucristo. Para Dios no hay muertos, solo vivos. En el Dios de vivos, solo se ha cumplido su decreto de que todo hombre tiene que dar este paso. Este es el verdadero sentido de la muerte cristiana, que vivamos como peregrinos en la tierra, esperando dar el paso que habrá de introducirnos a la vida eterna. Para nosotros, la muerte no es el final de todo, sino la posesión de todo. No es tinieblas, sino luz resplandeciente que se origina en el sol de la resurrección en Jesucristo. Puesto que vamos a cumplir con el deber de dar sepultura a un cuerpo humano, según la costumbre de los fieles, pidamos con mucha confianza a Dios, para quien todos están vivos, que en el cuerpo débil de este hermano nuestro a quien vamos a sepultar, resucite en el último día con la perfección y cualidades de los santos, y que su alma pueda sumarse desde ahora a la de los santos y fieles. Vamos a pedir para que Dios tenga misericordia de él en el juicio, y que rescatado de la muerte, pagadas todas sus deudas, reconciliado con el Padre y llevado en los hombros del buen pastor, merezca gozar en el séquito del Rey Eterno, de la alegría perpetua y de la compañía de todos los santos. Todos amén. 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 Este es un pensamiento para todos los que amé y para todos los que me amaron. Cuando yo me vaya, déjenme ir. Tengo muchas cosas que hacer y ver. No se aten a mí con sus lágrimas. Por los hermosos años que vivimos juntos, demos gracias a Dios. Yo les di de mi amor. Ustedes pensarán en la alegría que me manifestaron. Les doy las gracias a cada uno de ustedes por todo ese amor que me brindaron. Pero ahora tengo que viajar solo. Si tienen que llorar, lloren un momento. Dejen que la fe en Dios conforte su pena. Solo nos separaremos por un tiempo. Mantenga los recuerdos en sus corazones. La vida sigue adelante. No estaré lejos. Si me necesitan, piensen en mí. Entre ustedes estaré. Aunque no me miren ni me puedan tocar, yo estaré cerca. Sentirán el calor de mi amor en sus corazones. Cuando ustedes tengan que viajar por este camino, yo lo recibiré con una sonrisa y les diré, sean bienvenidos y ya nunca más nos separaremos. Se despide con mucho cariño y con mucho amor de todos ustedes, Vicente Lucero.
descanse en paz. Seis voluntarios para cargar cajón, por favor. Bien fuerte. Quedan comidas finas. Pues, esta parte va allá. ¿Ok? Vámonos. Uno, dos, tres. El carrito que lo quiten de ahí. No, hay. Vamos, pues. Cuidado. De mosca. Ay, qué feo se me hizo, dijo. Avienta la chana. Avienta cereal. Esto, viejo. Aquí estábamos en representación del Jorge y de tu hija Sari. Así es. Tus hijos. Thank you.
Otro 5 pesos para él. Se va y el que se queda si no puede ayudar. Cuando ustedes me estén despidiendo con el último adiós de este mundo, no me lloren que nadie es eterno. Nadie vuelve del sueño profundo. La pista es. Un dólar le hubieras aventado, le gustaban los dólares. A mi canal se me olvidó la llave, me hubiera de ellos. Esa canción, sí. Pero el dólar se lo vende en su bolsa, ¿ve? ¿No? Por su bolsa. Los ángeles. ¿Dónde van los dólares? ¿Los ángeles? No, pero ahí le echamos los cigarros. Ah, llevaba cigarros. Sí, le echamos los cigarros ahí en la bolsa. Pues le digo que le hubiéramos comprado una casquetilla de carne, de lo que le gustaba, menos carne. Hasta él está pidiendo un cigarro, el güero. El Gustavo, el pisto, que es no fumaba, pero pisto. Qué bueno que llegaste. Ay, me llegaste a tiempo, güey. La mezcla de mi canal, porque todo está en el bote ahí, donde un tome. También era el bañil, ¿eh? Ya la andaron queriendo mandar la llana esa. Se te olvidó la otra vez, ¿qué? Pero no, era tuya. Put Brandon's name. Empato. Vive Empato. ¿Cómo te decía? Put me Pa's name. Does he call me Pa anything? Pa. You should, Dano, you should have put El Dano. It's like the genie. Yeah. Is Pato and Vive there already? Yeah, Vive. Se nota? Not really. His or Paco's. That's better. Es Cristiana. A ver, hola. Redo Patos too. Patos. Wait, let her redo Patos. You can see Patos good though. You can see it in the yeah. Yeah. Hey!
Al rato que se esté goteando porque tenemos ahí todo rayado ahí, ¿qué? Ay, güey, pero nomás lo van a estabilizar.